Doctor, disculpe, no se escucha. Doctor, no se le escucha, su audio está apagado. Ah, ahora sí, ya. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces, había mencionado la evaluación económica en salud. ¿Qué es lo importante de estos, Doctor, otra vez se le apagó el audio. Se apagó el audio nuevamente. ¿Me escucha? Ahora sí, ya se le escucha. Ya, ok. Sí, doctor. Entonces vamos a ver la eficiencia es obtener las mayores satisfacciones por cada unidad de recursos, en este caso soles. ¿Cómo se determina la eficiencia? Hay que determinarlo, hay que hacer un estudio de mercado. ¿Son aplicables las leyes del mercado a la salud? No, sabemos. Condiciones para un mercado perfectamente competitivo, lo ideal sería esto, donde tenemos un gran número de compradores activos y vendedores independientes también, ¿no? Los compradores son prácticamente la población que requiere salud. Conocedores son los mejores conocedores que están capacitados para adecuar al juicio de valor, ¿no? Los consumidores tratan de maximizar sus satisfacciones y los productores tratan de maximizar su ganancia. Ese sería lo que es un mercado perfectamente competitivo. No existen externalidades y no existe azar moral, pero esto no ocurre en la salud, ¿no? Acá en la pregunta clave de la evaluación es, ¿qué producir? La salud, ¿no? Si lo que las instituciones de salud producen salud, la eficiencia debe ser medida en la relación de la producción de salud, ¿no? Salud es un bien que necesita ser producido. La producción de salud, por supuesto, que usa recursos y no hay mercado para la salud. Lo que se trata de entrar al mercado es la atención médica, ¿no? La atención médica puede producir salud o no, o puede no producirla también, ¿no? Cuando hay médicos no muy adecuados, ¿no? Entonces podría no producirse, ¿no? Este tema de salud, ¿no? Demanda de atención médica. La demanda por atención médica es una demanda derivada de la necesidad de salud. Las unidades de atención médica son los hospitales, ¿no? En general, la dirección del hospital se fija políticas generales para algunos gastos operativos y asigna recursos diferentes a las unidades operativas. Y esto ya sería lo que se llama eficiencia asignativa, ¿no? Si, por ejemplo, en ginecología hay bastantes pacientes, hay que asignarle más recursos. Buena parte de las decisiones que implican el uso de los recursos para la producción de la salud son hechas a nivel de unidades clínicas por los profesionales de la salud. Eso se llama eficiencia técnica o eficiencia productiva, ¿no? El mercado falla en determinar la eficiencia en la producción de salud. Si el mercado falla, la eficiencia debe ser medida, ¿no? Para medir la eficiencia en salud se utilizan los estudios de evaluación económica, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es eficiencia, ¿no? La evaluación económica va a ser su objetivo es maximizar de los beneficios, ¿no? El instrumento va a pretender una mejora en la calidad de las decisiones, se van a mejorar la asignación de recursos, ¿no? Para eso va a pasar por un proceso de planificación y posteriormente un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Este proceso, vamos a ver que hay programa, valoración de resultados, valoración de desempeño, ¿no? Luego vamos a tener en cada etapa, ¿no? Primero, si nos vamos a los logros de los objetivos, se refiere al grado de consecución de los objetivos y eso sería la eficacia, ¿no? La población cubierta va a ser la cobertura, ¿no? Porcentaje de la población que son alcanzadas por este servicio de salud, ¿no? Recursos utilizados se relaciona con la eficiencia, ¿no? Se relaciona con número y tipo de recursos aplicados y la producción de la salud, ¿no?
El impacto es una medida de impacto. La efectividad se refiere a los resultados obtenidos, pero a nivel de población. ¿Cuánto mejoró su salud? ¿Cuánto mejoró la anemia? ¿No? Esa es la efectividad, ¿no? Entonces, vamos a ver lo más importante, la efectividad y la eficacia, ¿no? Vamos a ver el objetivo que nos trazamos y resultado previsto y el resultado alcanzado. Ahí tenemos los tres, ¿no? Los objetivos, es el resultado final esperado, ese impacto de la salud en la población, eso va a ser la efectividad, ¿no? Por ejemplo, disminución de la mortalidad por cáncer de próstata, pero en eficacia van a tenerse objetivos o resultados intermedios esperados, por ejemplo, aumento de la detección de cáncer de próstata, ¿no? Eso sería eficacia, ¿no? Y el resultado final, efectividad, ¿no? Más o menos ese es para que vean la palabra de eficiencia y eficacia, ¿no? Eficacia, eficiencia, se define como costo incurrido para alcanzar un resultado final o intermedio, ¿no? Y va a estar en función de la producción de salud. Luego veamos, y entremos de campo a la farmacoeconomía, donde está ubicado, mire, este es el ciclo de vida de la producción de medicamentos, y investigación y desarrollo de medicamentos. Primero vamos a ver el descubrimiento, lo digo, una propiedad intelectual, y el desarrollo preclínico. Cuando hablamos de estudios preclínicos, nos estamos refiriendo a estudios en animalitos, ¿no? Desarrollo clínico ya va a ser en seres humanos. Luego se autoriza su uso y hay una evaluación post-autorización, ¿no? Generalmente esto es un producto de innovación, ¿no? En cada uno vamos a evaluar todo, estos son estudios farmacoeconómicos. La farmacovigilancia va a ser a largo plazo, farmacovigilancia en poblaciones vulnerables y farmacovigilancia en combinación con otros medicamentos, ¿no? La farmacovigilancia puede ser pasiva, puede ser activa, es decir, incentivada, o puede ser intensiva, ¿no? También hay un componente que se llama la farmacovigilancia, ¿no? Este tiene que ver con la farmacovigilancia, pero estos estudios farmacoeconómicos tienen que ver también con la efectividad, ¿no? Estudios en la vida real, estudios en las poblaciones especiales, y pues se van a hacer estudios complementarios de eficacia y seguridad, ¿no? Generalmente en subpoblaciones, cuando hay nuevas indicaciones, ¿no? De un producto ya conocido, no solamente desarrollar una nueva molécula, sino un producto que es conocido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la farmacoeconomía? El objetivo de la farmacoeconomía va a ser... Va a ser un momentito. Ya, bueno, seguimos, ¿no? El objetivo es satisfacer las necesidades a través de eficacia, inocuidad y de mejor calidad y a precios de costo razonable lo más bajo posible, ¿no? Ese es farmacoeconomía, mire, este objetivo es tremendo, ¿no? Va a propugnar, obtener o evaluar productos de eficacia que sean inocuos, no tóxicos, demostradas de la mejor calidad posible y a precios y costos razonables, o si es posible, los más bajos posibles, ¿no? No, recuerden que debe ser lo más bajo posible, pero sin perder la calidad, ¿no? No podemos invertir en productos de baja calidad, por supuesto, ¿no? Eso no es adecuado, ¿no? En el uso racional es preciso que se prescriba el medicamento apropiado, que se disponga oportunamente y a un precio asequible, ¿no? Que se despachen las condiciones de vida, que se tomen las dosis adecuadas, y a los intervalos y donde el tiempo prescrito, ¿no? Este es todo el objetivo total, ¿no? Desde que se expende el medicamento hasta que el medicamento llega al paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, los objetivos van a ser, ya más desmenuzado, aplicar métodos para medición de examinar el costo, procesos, servicios, esquemas terapéuticos alternativos empleados en la atención de salud, ¿no? Es decir, para una enfermedad puede haber dos o tres tratamientos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y esto va a identificar y medir, comparar el costo con las consecuencias de las intervenciones terapéuticas. Es decir, curarse o no curarse al paciente, menos complicaciones, más complicaciones, ¿no?
Este impacto en los pacientes va a ser un impacto en los pacientes, impacto en los sistemas de salud y por lo tanto en la sociedad, ¿no? Hay que asegurar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado. Esto va a lograr mayor calidad asistencial y va a reducir costos, sobre todo en enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los tipos de consecuencias, ¿no? Que tiene que ver económico, clínico y humanístico. En económico va a ser el costo, evidentemente, ¿no? En el clínico va a disminuir la mortalidad, la presión arterial en hipertensos, ¿no? Hemoglobina glicosilada en diabéticos, va a haber menor número de recurrencias y se va a obtener en algunos grupos pacientes libres de enfermedad, ¿no? En la parte humanística va a haber mejoría en la calidad de vida y mayor satisfacción del paciente, ¿no? En los estudios de fase 4, miren lo que se evalúa, fase 4 cuando ya va a salir a la venta, hay una farmacovigilancia pasiva y activa, post-marketing e intensiva, puede ser un estudio farmacoepidemiológico, y también se va a ver eficacia y seguridad, sobre todo en subpoblaciones de edad, género, estado funcional y algunas comorbilidades, ¿no? También se va a ver las nuevas indicaciones, nuevas formas terapéuticas, van a hacerse estudios exploratorios y nuevas combinaciones, ¿no? Otros van a ver calidad de vida y el evento terminal, ¿no? La efectividad son estudios en realidad en el mundo real, ¿no? Primero empezamos con una farmacovigilancia, luego vamos a ver la eficacia y seguridad, luego la efectividad y finalmente vamos a hacer los estudios farmacoeconómicos, que es lo que nos incluye y va a estar en la fase 4, ¿no? ¿Qué es la farmacoeconomía? La descripción, análisis de los costos de tratamiento con fármacos en los sistemas de salud y en la sociedad, ¿no? En sistema restrictivo, la evaluación económica aplicada a los medicamentos, ¿no? Forma parte de las tecnologías sanitarias. Este es el método que se usa para este tipo de estudios farmacoeconómicos. Objetivo de los estudios, análisis de las perspectivas, análisis de las alternativas de tratamiento, medida de los efectos, medida de los costos, vamos a ver qué tipo de análisis le hacemos, y un análisis final de los resultados, que básicamente son dos, ¿no? Un análisis incremental, cuánto incrementó el costo y cuánto sensibilidad tuvo este nuevo producto. Finalmente se hacen las conclusiones, ¿no? Este es el esquema que va, rígido, básico, de los estudios farmacoeconómicos, ¿no? Entonces, primero veamos costos. Vamos a ver que hay todo un costeo, costos tangibles e intangibles. Costos son los que pueden ser valorados en el mercado y pueden ser directos e indirectos. Costos intangibles son los costos no valorados en el mercado, ¿no? Costos directos son los costos relacionados directamente con el tratamiento, pueden ser médicos y no médicos. Costos indirectos son los relacionados con la capacidad productiva del individuo, fundamentalmente pérdidas del día de trabajo, ¿no? Ejemplo de costos directos, costo de tratamiento, costo de la falta de eficacia, costo de la no observancia del tratamiento, costo de los acontecimientos adversos. Estos son los costos directos, ¿no? Pues no solamente el tratamiento, ¿no? Si empleamos un tratamiento no eficaz, va a incrementar sus costos porque el paciente no se cura y de repente hay que poner otro nuevo fármaco o más días de tratamiento. Costo de la no observancia del tratamiento, ¿no? No hacemos seguimiento, costo de los eventos adversos, ¿no? Si hay un evento adverso, para curar ese evento adverso va a tener un costo, por supuesto. Y acá tenemos ya de lleno los estudios farmacoeconómicos. Los estudios farmacoeconómicos son desde el punto de vista del sistema de salud, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de los hospitales, ¿no? Que son los que generan la salud, ¿no? Entonces, estos estudios van a ser para registro, financiación o con una promoción terapéutica de un nuevo producto, ¿no? Miren, nuevamente, tres son las áreas de los estudios farmacoeconómicos. Uno, lo que le interesa al usuario; dos, al seguro financiero; y tres, al proveedor, ¿no? Sobre el riesgo, esto tiene que ver como definición de la modalidad de pago, cómo se va a hacer el pago, valor, determinación del precio, determinación de las prestaciones de salud, incluidas la unidad de pago, definición de los métodos para evaluar la calidad de esta atención, ¿no? Sobre esto va a haber sobreprestación de servicios, costos crecientes, o puede haber el riesgo de subprestación del servicio y insuficiencia de la cápita, ¿no? Cuando hay mayor esto, el financiamiento no se puede sostener porque hemos gastado recursos. Vamos a ver si ha mejorado la calidad de atención, ¿no? En este segundo
caso va a haber problemas con la sostenibilidad de los proveedores de salud porque están bajo precio y también se va a evaluar la calidad de atención, ¿no? Miren, estos equipos multidisciplinarios que van a intervenir en estos tipos de estudios, ¿no? Todos estudios farmacoeconomistas de la salud van a ayudar finalmente a los estudios a tomar decisiones y van a hacer que los recursos sanitarios se empleen con mayor eficiencia, ¿no? Ahí, mire, la metodología se plantea en los objetivos del estudio, va a ser análisis de la perspectiva y análisis de las alternativas. Si hay dos o tres alternativas, perspectivas, ¿cuántos? Y luego pasamos a hacer los tipos, una vez que tenemos la medida de los costos y medida de los efectos, pasamos a hacer los tipos de análisis. Y básicamente son cuatro, como ustedes, costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad y minimización de costos. Una vez que hacemos este tipo de análisis, vamos a hacer un análisis de los resultados, que son los análisis incremental y análisis de sensibilidad. Finalmente vamos a sacar conclusiones de todo esto. Vamos a ver qué tipo de análisis. Mire, acá tenemos los cuatro tipos de análisis, ¿no? Los cuatro tipos de análisis que vamos a realizar, ¿no? Tenemos la unidad de medida en soles, unidad de medida, el coste de minimización de costos, la unidad de coste eficacia, unidad de medida soles por unidad de eficacia, en análisis de coste utilidad, unidad de medida soles por unidad natural ajustada por calidad de vida. Y finalmente el costo-beneficio se va a medir soles, ¿no? No hay mayor problema. Vamos a ver que la evaluación económica, primero vamos a ver que tenemos evaluación económica para comparar alternativas, ¿no? Tanto en efectos como en recursos, como en los efectos en salud, que se puede evaluar. Un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico con un fármaco, este es bastante la más utilizada. También, pero también se puede evaluar un programa de prevención, una estrategia terapéutica, pueden evaluar el lugar más apropiado para administrar un tratamiento, el momento más adecuado para iniciar un tratamiento, ¿no? Los profesionales de salud tienen un papel clave, ¿no? Pueden cuidar a los pacientes, uso correcto de los recursos, debemos actuar con responsabilidad, compatibilidad de la beneficencia con justicia destructiva, distributiva, eficiencia económica, que van a ver con la contención de los costos, ¿no? Y una evaluación económica necesaria, ¿no? Básicamente, la selección de los medicamentos debe estar en base a su combinación de eficacia, seguridad y costo, ¿no? Va a haber una metodología sistemática y estructurada y finalmente se va a ver este informe ya ha hecho, ¿no? Se van a hacer guías de práctica farmacológica que van a evaluar, reducir el número de que reciben inapropiadamente un tratamiento, aumentar los beneficios en la población. La evaluación económica debe ir a cabo siempre comparando distintas alternativas o al menos el nuevo medicamento frente a la mejor alternativa posible. ¿En qué unidades se miden las variables, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Nivelación de costos no se mide en efecto de la salud, solo en dinero. Estos son euros, ¿no? Costo de efectividad en dinero, ¿no? Y tienen unidades de efectividad. Costo de utilidad, unidades de utilidad, pero calidad de vida, ¿no? En costo-beneficio, el efecto sobre la salud va a ser dinero, ¿no? Miren, en uno no se mide, acá dinero, acá la calidad y acá unidad de efectividad. Y sobre los recursos va a ser dinero. Por supuesto que toda actividad tiene una cantidad de dinero, ¿no? El primer estudio es análisis y mediación de costos. Supone que los resultados de las distintas alternativas terapéuticas son iguales, ¿no? O sea, con uno u otro tipo de tratamiento se obtiene la misma calidad, ¿no? Se obtiene la misma calidad, ¿no? Y por lo tanto, acá va a interesar cuáles son los costos asociados a cada una de las alternativas de tratamiento que se está realizando, ¿no? Pueden ser medicamentos con igual composición o medicamentos equivalentes terapéuticos, que puede decir que uno tiene el mismo efecto que el otro, ¿no? El problema es decidir qué costes se deben contabilizar y cuáles son superfluos, poco valorables o inclusive ficticios, ¿no? Por ejemplo, son ahorros asociados a disminuciones en los tiempos de enfermería, ¿no? Es una forma de ahorrar. Ahorros asociados a la intervención más cómoda o menos frecuente, ¿no? Por ejemplo, no se va a aplicar en endovenoso, en vía oral, ¿no? No utilizamos enfermería, ¿no?
costes relacionados con la duración de la estancia hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, ahí se curan más rápido con un fármaco, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser menor estancia hospitalaria y sale más económico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mire, el coste del tratamiento comparativo y costo diario en euros, este ejemplo, ¿no? Miren, para un tratamiento comparativo, ¿no? Suponiendo que tienen el mismo efecto y tienen el mismo resultado, ¿no? Y tenemos amoxicilina dentro de la más barata. La más cara es ceftriaxona piboxil, más caro, ¿no? Luego le sigue la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda. La primera es una cefalosporina de tercera, ¿no? Luego sigue la claritromicina, que es un macrólido, ¿no? Así es como se hace el análisis de minimización de costos, ¿no? Luego tenemos el segundo tipo de estudio farmacoeconómico, que es el análisis de costo-efectividad, ¿no? En realidad es muy intuitivo, ¿no? Mide, va a haber inmunidad y la eficacia clínica, y es aplicada a medicamentos que tienen diferente perfil de eficacia o seguridad, ¿no? Algunos tienen más seguros, otros menos. Lo importante es saber si la variable principal de medida en base a la cual se evalúa la eficacia o seguridad, ¿no?, es verdaderamente relevante, ¿no? Es verdaderamente relevante. Una vez comprobado este extremo, debemos cuantificar en términos económicos cuál es el costo incremental, ¿no? ¿Cuánto ha costado, cuánto más caro ha salido para conseguir una unidad adicional de eficacia? Ojo, este término de costo incremental es ya en la efectividad, cuánto costó para mejorar un tema, ¿no? Tenemos, miren, acá tenemos, vemos un cuadrante en cuatro, ¿no? En un lado tenemos la efectividad y en el otro lado es el costo, ¿no? En este tenemos la efectividad y en este en el costo. Entonces nos da un cuadro, lo vemos en cuatro y tenemos diferentes resultados, ¿no? Mayor efectividad y menor costo, ¿no? Hacia arriba. Este segundo es mayor efectividad y mayor costo, ¿no? Miren, este mayor efectividad y mayor costo, ¿no? Compensa este beneficio extra al costo adicional, ¿no? Ya que acá hay más costo y acá hay menos costo, pero compensará este beneficio que tenga, de repente se curó más rápido, menos complicaciones, ¿no? Y luego tenemos efectividad, menor efectividad y menor costo. Menor efectividad y mayor costo, ¿no? Y esos son los cuatro tipos de resultados que podríamos obtener, ¿no? Miren, en este caso hace un ejemplo, ¿no? Que es un antidepresivo que se llama escitalopram, ¿no? Para ver la eficacia del escitalopram, ¿no? MARS es un cuestionario de depresión y van a evaluar la eficacia depresiva en la reducción de este score, ¿no? Se considera un antidepresivo relevante cuando al menos 50% en la puntuación MARS, ¿no?, se mejora, ¿no? Durante 6 semanas de este medicamento, escitalopram es superior al citalopram, la diferencia de la eficacia consta en un punto más, ¿no? Entonces vemos acá que tenemos tres cosas. Primero, placebo, no le damos nada. Escitalopram, ¿no?, de 10 a 20 miligramos y citalopram de 20 a 40, ¿no? Semana 1, ¿no?, tenemos el menos 38, menos 43.3, significativo versus placebo, ¿no?, tenemos reducción. Si hay reducción del MARS, es mejor, ¿no? En la semana 4 tenemos menos 11, miren, significativo también. Y acá tenemos 10 y acá tenemos menos 13, ¿no? También es bastante significativo. Tenemos menos 11 y acá tenemos menos 13, mucho menor, ¿no? La respuesta del citalopram frente al placebo de 41 hasta 59 fue superior inclusive al citalopram, ¿no?, como verán ustedes, ¿no? El citalopram aparentemente justifica su uso, ¿no? Entonces vamos a comparar cuánto cuesta ahora, ¿no? Ya sabemos que uno es mejor que el otro, pero costará igual. Entonces vamos a ver costo por día 0.88 el nuevo fármaco. Y citalopram 0.77. Costo al año, porque estas personas depresivas, tanto el año a veces tomando medicamento, tenemos 317 soles versus 240 que costó el otro fármaco, ¿no? Y vamos a ver las diferencias absolutas, ¿no?, que tiene que ver con la medida de los efectos, ¿no? Entonces tenemos acá
costos diferenciales, el costo de A menos costo de B, diferencia de eficacia, eficacia de A menos eficacia de B. NNT es el número de pacientes que es necesario obtener para lograr un puntito de mejor de eficacia, ¿no? De salud, ¿no? Esta, vamos a ver, esta es la fórmula, ¿no? Vamos a ver cuántos números de personas que necesitan tratar por cada 100 para mejorar un punto en eficacia, ¿no? Luego tenemos los resultados, ¿no? Ya, miren, C menos A sobre S A menos B, ¿no? Y por NNT, ¿no? A, 60% responden, B, 40%, por supuesto el otro es más caro, $100, 100 euros, $80, ¿no? NNT, 5, como ven, 60 menos 40, 5, ¿no? 100 sobre 5. El costo de A menos costo de B por N número de personas a tratar, ¿no? Fue 100 menos 80 por 5, y tenemos 100 unidades de eficacia adicional obtenida, ¿no? ¿No? 100 unidades, $100 por cada unidad de eficacia obtenida, ¿no? Luego vamos a otro estudio, que es un estudio de sevelamer y acetato cálcico para controlar la hipofosfatemia en pacientes con insuficiencia renal crónica que se dializa, ¿no? Ojo, estos pacientes se dializan. 8 semanas de duración, 2 meses, 83 pacientes, ¿no? El objetivo es 2.5 a 5.5, ¿no? Y vamos a ver si esto ocurre, ¿no? Aumento de calcio al final, episodios de hipocalcemia alrededor, ninguno presentado síntoma al final. La incidencia y gravedad de los efectos adversos fue similar, ¿no? Miren, acá está, luego ya el coste de efectividad, 5.3 euros, ¿no? Y el acetato calcio costaba más 0.9, ¿no? Pero el riesgo asociado fue 6, ¿no? Será necesario tratarse pacientes durante 2 meses para evitar un episodio de hipercalcemia no sintomática, ¿no? Por lo tanto, miren, esto, el costo salió 264 mil puntos, ¿no? ¿Valió la pena? No valió la pena, ¿no? Luego tenemos el análisis de costo-utilidad, ¿no? Que tiene que ver con el ABAC, ¿no? Años de vida ajustados por calidad de vida, por un factor de calidad de vida, ¿no? La utilidad va, representa preferencias que van 0 y 1, ¿no? Proporciona aspectos positivos y negativos de la calidad de vida, ¿no? El valor va a ir entre 0 y 1. Este es un cuestionario que me permite determinar la calidad de vida, ¿no? Luego se va a obtener 0 la muerte y 1 buena salud, ¿no? Este es una escala de puntos. Entonces, miren, acá el aspecto metodológico, vamos a ver qué hay. El espina de Chicago, ¿no? El árbol de decisiones es esto. Este es el árbol de decisiones. Tenemos tratamiento A, ojo, tratamiento A, y tratamiento B, ¿no? Tratamiento A se cura, ¿no? La población 1, 0.6, no tiene curación P2, P1 y P2, ¿no? Que es el complemento. Si 0.6 se curan, 0.4 no se cura, ¿no? ¿Cuánto cuesta el tratamiento A? 18.000 y no curarse 6.000, ¿no? ¿Cuántos años de eficacia? Tenemos 12 años, en el otro 4, en el otro 9 del tratamiento B. Incluimos de una vez al tratamiento B, 6, ¿no? Calidad de vida, 0.83, 0.87, 0.70 y 0.65. ABAC año, 10 años, miren, ojo, el tratamiento A, 10 años, 3.5, 5.3, 6.3 y 4.5. Miren este acá, ¿no? Aprecien, ¿no? Como se ven los años de vida, ¿no? Entonces tenemos la curación A, nos va a dar 13.200, la curación B, 8.100. Más caro es la curación A, ¿no? Y si hacemos un ajuste a la calidad de vida, vamos a ver que 7.4, ¿no? O sea, vale la pena invertir porque 7.4 veces ya va a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Estos son los resultados finales, o sea, calidad A, calidad costo B, sobre ABAC A y ABAC B, ¿no? Nos sale 3.300 de euros, nos sale el costo por año de vida ganado, ajustado de buena calidad, ¿no? Pero es por año el costo, ¿no? Luego tenemos el costo de utilidad incremental, ¿cuánto se incrementa? Acá tenemos
un ejemplo de costo efectivo medidas en euros de cada intervención que se hace, ya hay estas tablas, ¿no? Ya hechas. Acá el coste de utilidad incremental asumible 7 es lo que el data to reach arroja, ¿no? Entonces tenemos 25.000, 50.000, 30.000 y 40.000 de costo, ¿no? Que se incrementa por la calidad de vida entre el punto A hasta el punto B, ¿no? Ese es el costo incremental, ¿no? Miren qué herramientas emplea, ¿no? Vamos a ver qué herramientas emplea. Análisis de sensibilidad y análisis de cada subgrupo, ¿no? Es decir, separamos hombres con mujeres, ¿no? Y vemos si es el mismo, con el mismo calidad de vida, ¿no? Va a valorar con similitud con nuestro entorno, pacientes, intervención, punto de vista del paciente, consumo de recursos indirectos, preferencias de la población, tasa de descuento y las asunciones que asume cada personal de salud, ¿no? Adaptar a nuestro medio, tenemos que datos según nuestros entornos, impacto con resultados y hacer cálculo y análisis de sensibilidad, ¿no? Análisis costo-beneficio, que es otro tipo, ¿no? Los costes son opciones comparadas en unidades monetarias, ¿no? Difícil de transformar estas unidades de salud a términos monetarios, ¿no? Generalmente se hace el cociente costo-beneficio, valor neta, diferencia entre los costos y los beneficios, ¿no? Estudio de costo-beneficio, costo-beneficio en soles, costo, cuánto cuesta en costo y cuánto cuesta el beneficio, ¿no? Eso es lo que comparan. Entonces, la inversión y el resultado. Pero el resultado fue expresado en beneficio, ¿no? Es el único que está anclado, ¿no? Costo-beneficio permite no solo al interior de salud, sino que otros sectores como educación que van a intervenir, por ejemplo, en un paciente, en una anemia, por ejemplo, tienen igual inconveniencia que necesitan valorar la vida humana, ¿no? Son pocos comprendidos, aceptados por los médicos. Conclusiones, los estudios farmacológicos es una herramienta útil para la selección de medicamentos, pero hay que utilizar la evaluación farmacoeconómica con inteligencia y sentido común, ¿no? Eso pasa cuando hay un nuevo fármaco, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto del tratamiento con atorvastatina en pacientes, ¿no?, con hipercalcemia, costo de atorvastatina y un nuevo medicamento para Avastina, ¿no? Miren, 2 euros días y hasta 1.4, ¿no? Y te hacen cuál se podemos hacer, cuál de ellos va a ser el mejor estudio farmacoeconómico que podríamos hacer, ¿no? También tenemos que evaluar análisis de costos para ver la diferencia de costos, nos sale 0.6, duración del tratamiento 2 años, ¿no? Y multiplicamos cuánto va a ser el costo en total si tenemos la diferencia 0.6, ¿no? El tratamiento con 2 años de atorvastatina cuesta 400 euros más que el tratamiento con paracetamol, ¿no? Porque más o menos hemos calculado 2 años. Tenemos también análisis de costo de tipo costo-efectividad. Vamos a ver diferencia de costos, ¿no? Esto nos sale cuánto de 438 años. Diferencia de eficacia, que vamos a ver incidencia de muerte más el riesgo cardiovascular mayor. Duración de tratamiento 2 años, número necesario tratar fue 6 personas, ¿no? De este otro tipo de estudio, ¿no? La coste eficacia incremental fue 11.388, bastante alto este costo, ¿no? Bastante alto, teniendo en cuenta Seguimos. Bueno, acá hay una lectura crítica de algunos estudios farmacoeconómicos en 7 pasos, ¿no? Se ha puesto el ejemplo del estudio de Drummond Gall y Piñol C, ¿no? Que ahora hablan, que vamos a verlo poco a poco, ¿no? Mire, este es el análisis de coste-efectividad, este es de Carmen Piñol, ¿no? Frente al estudio clopridogel, acetilsalicílico con clopridogel, ¿no? Para prevenir el infarto miocardial. Este es un estudio real, ¿no? Y acá métodos económicos de Drummond, ¿no? Es un artículo bastante interesante. Principales ítems a considerar van a ver omisión importante de los costos y beneficios,
mala selección de las alternativas para comparar, extrapolación inadecuada de los datos clínicos más allá del periodo de presunción del estudio. Doctor, disculpe, no se le escucha. Bueno, parece que ahí sí es mejor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí ya se le escucha, doctor. Ok, seguimos entonces, estamos compartiendo la pantalla. Listo. Bueno, nuevamente desde el punto de vista del sistema público del Estado, del quien presta el servicio y de las personas que reciben, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? Se incluyen costos directos, indirectos e intangibles. Habíamos hablado en estos, está en la página 105 de Drummond, ¿no? Selección de alternativas, vamos a darle después el artículo, ¿no? Para la comparación, ¿no? Tenemos diferentes comparaciones, ¿no? Destinadas a la financiación y aprobación, ¿no? Selección de alternativas para comprender, ¿son adecuadas estas alternativas? No, acá tenemos el caso de clorhidrogel, ¿no? Es nuestro estudio, ¿no? Vamos a ver, debe estar sustentada por evidencia de efectividad comparada, es decir, ya hay estudios hechos, lo ideal es hacer un metaanálisis, ¿no? Cuando haya estudios contradictorios en dirección o en magnitud. Podemos obtener datos erróneos, datos no significativos, datos clínicamente no relevantes y datos de grupo de interés, ¿no? ¿De dónde se toman estos datos de efectividad? ¿Qué valores tienen? ¿Por qué se utilizan? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Y lo que tienen que tener en este caso, tres ideas fuertes, ¿no? Algunos casos que limitan el periodo de observación son antibióticos, infecciones que no permiten, se enferman estos pacientes. Fibrinolisis, que eleva el costo en caso de infarto agudo de miocardio, y estrobandrop, que es el método más adecuado, ¿no? A pesar de eso, cuando ya se ocurre, ¿no? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Es adecuado? ¿Es útil la aplicación si una es externa? Porque esto debe abocarse hacia otros pacientes, ¿no? Entonces veamos esto, abuso de asunciones, es decir, que hay muchas hipótesis, ¿no? Hacemos muchas hipótesis, ¿no? Eso es cuando hay abuso, ¿qué asunciones se realizan? ¿Qué asumimos, ¿no? ¿Son correctas? ¿Son muy pocas, ¿no? Problema con el análisis de sensibilidad, ¿no? Pueden ser que los parámetros elegidos no se justifican, rango magnitud de la variación no se justifica, y cuando se hace un análisis univariante, ¿no? Deberíamos hacer un estudio multivariante. ¿Cuántas variables incluyeron? ¿Cuáles son estas variables que se van a incluir, ¿no? Problema con la presentación del resultado, principales problemas, ¿no? Con datos agregados, latitud ideales, presentación del costo incremental y presentación de datos agregados y desagregados. ¿Cómo se presentan los resultados? ¿No? Eso es lo que es el cálculo del costo incremental con NNT, ¿no? Coste por evento evitado, ¿no? Y esta es la parte 2, ¿no? Del mismo producto, ¿no? Por ejemplo, este costo, tratamiento de fármaco a 2 años, costo de los eventos medidos, infarto miocardio letal, ¿no? Ictus fatal, es decir, derrame cerebral, lo que le llaman acá, ictus no fatales, ¿no? Costo de los efectos adversos, ¿no? A raíz de estos medicamentos, que son la hemorragia digestiva, los costos directos, ¿no? Los costos indirectos y los intangibles no se van a medir, ¿no? ¿Son adecuadas estas dos alternativas, el clorhidrogel y ácido clorhídrico? Eso lo vamos a ver, ¿no? Este es en caso de una enfermedad con exoparina, ¿no? Que también se muestra ahí, ¿no? Este es función continua con la Cepan y Midazolam, son otros ejemplos, ¿no? ¿Qué datos se toman? Por ejemplo, este en el estudio Capri, ¿no? Capri se llama clorhidrogel. Tuvo 9.3% de eventos, y la aspirina tuvo 9.0% de eventos, ¿no?
Es decir, más eventos tuvo el Frigel aparentemente. La diferencia relativa fue 3.7. ¿Por qué se utilizan? ¿Quién lo sabe? ¿No? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuánto tiempo? ¿Era 2 años? ¿Es adecuado? Sí, no, depende. ¿Es útil su aplicación para el sistema? No es muy útil, ¿no? Hubiera habido grandes diferencias, costo-utilidad, según el horizonte temporal elegido, hubiera sido interesante, ¿no? ¿Qué asunciones se realizan? Los costes de la fase aguda de ictus y otras situaciones se asume que son los mismos que el infarto agudo de miocardio. ¿Son correctas? Depende. ¿Son muchas o pocas? Son pocas comparados con otros trabajos, ¿no? Bueno, este es un análisis de hepatitis C, ¿no? Acá vamos a ver que hay varias variables, ¿no? Bueno, el anterior, pero este acá es univariante. Se tomaron ¿cuántas variables? 6. ¿Cuáles son esas variables? Cambio de costos en los eventos agudos, cambio en las tasas de complicaciones, cambio de aspirina de 300 a 100, cambio de pensionistas activos, ¿no? Nuevos enfoques del análisis de sensibilidad, hay varios enfoques, hay tres análisis, análisis de escenario, sensibilidad probabilística, análisis estocástico de datos, curvas de actividad de costo efectividad. Estos son nuevos análisis para estos estudios farmacoeconómicos. ¿Cómo presentan la tabla? No vamos a ver incidencia de efectos adversos. Número necesario tratar, 334 personas, bastante para obtener un buen resultado. No, el costo por evento fue elevado, 470.6.18. Y van a ser relaciones cúmplicas indirectas, ¿no? Luego, ¿no? Este es otro estudio para psoriasis. Donde se hace también un análisis económico, ¿no? Y igual se analiza estos estudios, programa de inmunización, ¿no? El horizonte temporal o perspectiva, en este es el caso del tratamiento de hepatitis en hospital, ¿no? Y básicamente fueron algunos ejemplos de los estudios farmacoeconómicos. Nos vamos a quedar ahí. No sé si tengan preguntas, chicos, o nos quedamos ahí. Si no, vamos a bajar la asistencia. Al 17:10. ¿Alguna duda, chicos? Si todo está claro, nos quedamos ahí. El miércoles tendremos otra clase para seguir avanzando. Vamos a llegar a mitad de año para el examen, creo que es la próxima semana, el examen parcial. Nos pondremos de acuerdo, ¿no? Chicos, bye. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.